Muy buenos días, comienza Revirados de martes, va avanzando la semana, va avanzando la lluvia también según se hace sentir por estos días, tanto hoy como mañana según está pronosticado. Y aquí recibimos a quien nos da también el pronóstico del clima de cómo va a estar próximamente, obviamente, porque bueno, ella ve más allá porque está en una altura determinada, está en la chacra 32, 33, entonces puede ver mejor que nosotros, ¿sí? Sí. ¿Cómo está, Rocío? Bien, muy bien. Buenos días, Richard. Buenos días a toda la gente que arranca con nosotros, que nos sigue eligiendo a través de la señal de TTV, que les gusta almorzar con nosotros en Somos Posadas. Y como dice Richard, ya para esta hora hubieron varios chaparrones en la ciudad de Posadas. Desde la redacción del Diario del Territorio están averiguando si efectivamente cayó granizo, no verá, así que está movilizado el clima en toda la provincia, esperando que bajen de forma interesante las temperaturas. El tema del agua seguramente es el candente de este año, ¿no? Porque en el Consejo Deliberante se está tratando acerca de una deuda que tendría la prestataria de agua potable en la ciudad de Posadas, y hasta algunos se animan a decir de que de un momento a otro no va a poder asumir esa deuda que tiene la prestataria de la empresa de agua, por lo que debería volver a pasar la empresa estatal de agua a poder del Estado. Seremos, ¿cómo se llamaba? APOS, de vuelta. El mayor temor, por supuesto, de los usuarios es que esto genere un tarifazo, ¿no? Que llegue al bolsillo directamente, claro, de quienes consumen el servicio de agua potable, y por eso están, sí, todos alertas. Sí, porque se estimaba también de que en el caso de que la prestataria de agua deba pagar, va a trasladar ese incremento a los usuarios como para poder afrontar esa deuda. Pero bueno, esa es una de las tantas historias que se está charlando en el día de hoy en la ciudad de Posadas. Nosotros tenemos más ideas como para proponerles, como por ejemplo el resumen de temas internacionales que nos va a hablar hoy nuestro compañero Carlos Serenelli desde la redacción del diario El Territorio. Muchas cosas de último momento, como la toma de rehenes en la iglesia al norte de Francia, la masacre a discapacitados en Japón, son varias cosas que, bueno, fueron agregándose de último momento. No somos los únicos que charlamos, sí, nosotros acá, viene Gerardo Schaffer. Viene Gerardo Schaffer para presentar, por ejemplo, uno de los temas que tiene que ver con mirar películas en 3D sin los anteojos. Algo que para muchos es molesto, como para mí, por ejemplo, que me voy al cine y tengo que ponerme los lentes doble arriba de los anteojos, ¿no? Pero bueno, es posible hacerlo y él lo va a presentar hoy en su bloque. También no se pierdan por nada del mundo la visita de Rulo Spínola, que nos viene aquí con, a presentar su monólogo de todos los martes. Quédate en Revirados con nosotros y arrancá, como todos los días, con la tapa del diario El Territorio. Y ya estamos a 26 de julio del 2016 y un día como hoy es así como se ve la tapa del diario El Territorio. Matan a golpes a un productor en violento asalto en Alem. El ataque habría ocurrido el sábado y fue descubierto ayer. Victorino Kuhl, de 69 años, tenía un orquidiario. Su mujer, Lili Krieger, está en shock tras pasar 48 horas atada en el baño. Se llevaron una fuerte suma de dinero. Y la música ilustra la tapa el día de hoy. Tambores ancestrales. Seiryu Daiko, o Fuerza del Agua en japonés, es un ensamble de tambores integrado por chicos entre 15 y 25 años que retoman los ritmos de sus antepasados en Japón. Más títulos. El turismo dejó 111 millones. En Iguazú cerraron Sendero Macuco por la aparición de un puma. Una pareja bonaerense, una familia bonaerense estaba caminando por uno de los senderos cuando apareció un puma, cosa de que le llevó mucho miedo. En lo que va de julio hubo 64 mil visitantes, hablando de turismo, 1.734 pesos en promedio gastó cada turista que visitó la provincia de Misiones. Y el recorrido por las distintas disciplinas, los deportes para las Olimpiadas de Río 2016 se hace en el más deportivo y hoy le toca al judo, que plantea promesas de medallas para la albiceleste. En este Río 2016 las esperanzas albicelestes están puestas en Paula Pareto y Emanuel Lucenti. Zonal Alto Uruguay, en 2 de mayo, padres demorados por dejar solos a sus hijos.
Son niños que van entre los 1 a los 11 años. Estaban bien de salud, pero porque los abandonaron todo el día, estaban con mucho hambre. Servicios públicos buscan frenar posible tarifazo del agua potable en Posadas. Te lo contamos recién y lo podés encontrar en la página 5 del diario del día de hoy. Comunicate con el diario El Territorio, que tiene WhatsApp al 3764-411-560 y que está en su versión digital actualizando constantemente en las redes sociales. Está en Twitter, está en Facebook y está, como te decimos, todos los días en el dial. Así que sintoniza la 100.7 y escuchá Radioactiva. Un subsidio que se mantenía hasta hace poco a la producción del aceite se terminó a nivel nacional. Por eso hubo un incremento autorizado de hasta un 30%. Sin embargo, algunos incrementos ya fueron subidos hasta el valor de los 90 pesos, polémicos en algunos lugares. Lo cierto es que el aceite ha incrementado su precio de manera importante a comparación de meses pasados. El aumento de precio, que comenzó como un rumor cerca de hace 10 días aproximadamente, generó en parte especulaciones y en parte, por supuesto, que los usuarios vayan a querer ir a comprar y adelantarse a esta suba de precios a los supermercados. Y bueno, este aumento de demanda generó que algunos supermercados limiten la venta a 2 botellas por familia y otros hasta condicionan la compra de un aceite que tendría que irse comprándose otro producto, un paquete de fideos, un paquete de arroz, por ejemplo. El gobierno nacional asegura que implementará operativos de control en comercios de todo el país para garantizar que la venta de productos como el aceite no esté condicionada a que el consumidor compre otro artículo, y advirtió que dicha práctica, esa de comprar sí o sí un paquete de arroz o un paquete de fideos, es algo ilegal. La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Producción, informó que se van a realizar controles en todas las jurisdicciones del país por prácticas comerciales ilegales que ya se identificaron en comercios que ofrecen productos con venta supeditada a esta compra de otro producto. Ayer en las redes sociales se pudo ver fotografías de estas denuncias, donde en algunos comercios, en particular supermercados, condicionaban la venta de aceite a la compra de paquetes de arroz. La responsabilidad, en tanto, de quien comercializa como de quienes proveen los productos sujetos a la compra de otro producto, advirtió la Dirección Nacional. Por ello dispuso coordinación con las áreas de defensa del consumidor provinciales, nucleadas en el Consejo Federal del Consumo, la realización de controles pertinentes. Y si usted encuentra una oferta así en algún supermercado, no compre y denúncielo. Denuncie a Defensa del Consumidor, ya hay un 0800 disponible a nivel nacional, y si no acá provincial, tendrían que estar todas las provincias conectadas a este nuevo circuito de controles a supermercados. Otro de los temas tiene que ver con una alerta de ciclón en Uruguay, cosa que podría desatar vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Un ciclón golpearía esta costa sureste uruguaya en las próximas horas, pasará cerca de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y las ráfagas de viento, según el servicio meteorológico, podrían alcanzar entre los 70 y 100 kilómetros por hora. El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé que el pico será durante el mediodía de este martes. El meteorólogo Mauricio Saldívar aseguró que no hay que alarmar a la gente. Un ciclón es genéricamente un centro de bajas presiones. Si bien son fenómenos que tienen las mismas características de un tornado o un huracán, son totalmente diferentes en cuanto a la intensidad. Y lo que va de este invierno, ya hubieron varios eventos similares, por lo que no es algo extraordinario o que no pase con cierta frecuencia. Lo importante es tomar ciertas precauciones, por supuesto, si se sabe que se vienen vientos fuertes, no dejar cosas como macetas o en los balcones, cosas que por ahí recomendaban desde meteorología, lo anunciaron en Uruguay, y pasaría tangencialmente por la ciudad de Buenos Aires. Por favor, no cuelgue la ropa justamente en ese momento, porque seguramente el viento lo va a terminar llevando. Como nos trasladamos nosotros rápidamente a las redes sociales, a Twitter, para ver qué publica la gente por estas horas. Desde nuestra cuenta de Revirados estuvimos viendo que, por ejemplo, a 64 años del paso de la inmortalidad de un ícono, una líder, una inspiración y sobre todo una gran mujer, y estamos hablando de Evita, que es uno de los trending topics del día de hoy. Donde hay una necesidad y un derecho, una de las frases que siempre se recuerdan de Eva Duarte, de Perón, tal vez podríamos decir la mujer más importante de la Argentina, más reconocida a nivel mundial, una mujer que pujó
los derechos de la mujer, particularmente porque fue protagonista del voto femenino. Hoy también se cumplen 233 años del nacimiento de Simón Bolívar, uno de los libertadores de Latinoamérica. Tal día como hoy, pero en 1875 nació el poeta Antonio Machado, el más joven representante de la generación del 98. Fernando de la Rúa, entrevistado por esta puja entre Tinelli y Macri, ayer que hubo un hashtag que decía apagón de Tinelli, en la que se acusaba que eran trolls, contratados por ciertas personas afines al gobierno. Tinelli tuvo que ver en mi caída, dijo Chupete de la Rúa, conocido así también el expresidente, ¿no? Algo muy polémico, ¿no? Porque sabemos que hubo otras causas realmente que tuvieron que ver con la ida de Fernando de la Rúa, como por ejemplo las muertes que ocurrieron en el año 2001. Secuestraron a la suegra de Bernie Ecclestone de San Pablo. Sus captores exigen 120 millones de reales, serían en rescate, y esta noticia está recorriendo de último momento todas las redes sociales. La Municipalidad de Posadas sostiene el pedido de embargo a SAMSA por 137 millones. La española quebraría y el servicio volvería al Estado, estima el periodista Gabriel Fuste Padrós. Hoy desde las 9 se larga el misionerazo contra los tarifazos, bajos precios del té y de la yerba, los desalojos, etc. Va a haber corte de rutas, la convocatoria se dio en 40 municipios de la provincia, y aquí para las 9 de la mañana, hace unos minutitos nomás, comenzaba esta convocatoria en la intersección de las avenidas Mitre junto con la calle Junín, así que medidas antipopulares del gobierno son las que se reclaman en este caso para convocar desde distintas organizaciones sociales al misionerazo en la jornada de hoy. Bien, ahí estábamos con un timeline de noticias. Siempre quise decir eso. Siempre quisiste decir. Sí. Bueno, lo puedes seguir repitiendo todos los días. Nosotros estamos de 9 a 10 con ustedes aquí en territoriotv.com.ar y a las 12 del mediodía en Somos Posadas con un programón el de hoy. Ya volvemos después de esta pausa.